Y demás auxiliares administrativos, a nuestra banda filarmónica municipal y demás personalidades que nos acompañan en este tan importante acto. Sean todos bienvenidos a este recinto que ocupa nuestro Palacio Municipal. Con motivo de darle formalidad y solemnidad al acto de instalación legal de nuestro honorable ayuntamiento constitucional para este nuevo ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, para lo cual hemos preparado un pequeño pero muy significativo programa, el cual se encuentra estructurado bajo el siguiente orden. Como número uno tenemos pieza de música ofrecida por la banda infantil juvenil municipal, para quienes pedimos fuertes y calurosos aplausos. Número 2 de nuestro programa, tenemos palabras de bienvenida a cada uno de los integrantes del Cabildo Municipal entrante a cargo de un servidor de todos ustedes. Nuevamente, muy buenas tardes, estimados concejales, presidente municipal electo, síndico municipal electo, alcalde único constitucional electo, regidores, suplencias y demás auxiliares que tendrán a bien de conformar este honorable ayuntamiento constitucional para este periodo 2023. A nombre de las y los ciudadanos de Santa María Temaxcalapa y a nombre de los integrantes de la autoridad municipal
del ejercicio 2022. Les damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a este recinto oficial que ocupa nuestro Palacio Municipal, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haber aceptado cumplir con este cargo que a través de los sistemas normativos internos de la cual nos regimos, sabiendo el esfuerzo que implica esta encomienda que nosotros como pueblo les hemos conferido a cada uno de ustedes para velar y salvaguardar los intereses colectivos de nuestra sociedad y de nuestro municipio, porque el pueblo conoce y reconoce la honradez y la franqueza que los caracteriza a cada uno de ustedes. Por eso, estimados concejales, estamos seguros que las decisiones proactivas que ustedes tomarán para nuestro ayuntamiento darán resultados a un beneficio en común. Enhorabuena, muchas felicidades a cada uno de ustedes y sean todos bienvenidos a este honorable ayuntamiento. Que el Todopoderoso los guíe, los colme de bendiciones y sabiduría para mantenerse firmes ante las adversidades. Gracias. Como número 3, tenemos transición de la bandera efectuado por el presidente municipal saliente al presidente municipal entrante, para lo cual le pedimos respetuosamente al ciudadano presidente municipal entrante nos regale un paso al frente. Es así como de esta forma hemos sido todos testigos de la transición de nuestro símbolo patrio por parte de nuestra autoridad saliente a nuestra autoridad entrante. Fuertes los aplausos. Prosiguiendo con nuestro programa, como número 4, tenemos entonación de nuestro glorioso himno nacional mexicano, entonado por todos los presentes bajo el acompañamiento de nuestra banda filarmónica municipal, para lo cual pedimos respetuosamente a todos los presentes quienes porten algún tipo de sombrero o prenda en la cabeza, tengan la amabilidad de descubrirse. Como número 5 de nuestro programa, tenemos la toma de protesta a nuestros nuevos concejales a cargo del presidente municipal saliente.
Muy buenas tardes, ciudadanos, ciudadanas, banda municipal, autoridad saliente, familiares, amigos y público presente que nos acompaña en este acto solemne de toma de protesta. Primeramente, quiero agradecerles su presencia. Es para mí un honor estar ante ustedes y poder asumir el cargo de presidente municipal que me confirieron para el periodo fiscal 2023. Agradezco el voto de confianza que brindaron hacia mi persona en la pasada elección municipal del 30 de octubre de 2022. Mis ganas de hacer las cosas bien y mejorar nuestro municipio me acompañan. Con gran responsabilidad asumiré este cargo, con mis planes no está en fallarle a mi pueblo. Haré todo lo que está a mi alcance para el bienestar de nuestra comunidad. Como bien sabe, no he pedido este cargo que me confirieron, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi cabildo y con la ayuda de nuestro pueblo sacaremos nuestro pueblo adelante. No les voy a prometer numerosas obras o grandes proyectos. Sobre la marcha todo irá fluyendo, porque como bien sabemos, un año no es suficiente para la gestión de obras en tiempo y forma. Haré todo lo que esté a mi alcance para aterrizar proyectos, para mejorar la calidad de nuestro pueblo. Asimismo, retomaré las ideas de nuestros antecesores. De antemano pido una disculpa anticipada y de su comprensión si no lograré llenar sus expectativas. Como todos sabemos, somos humanos y como humanos que somos, tendremos que cometer muchos errores. Sin más, reciban un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Que pasen un feliz inicio de año 2023. Gracias. Como penúltimo número de nuestro programa, tenemos toma de posesión e instalación legal y la entrega del bastón de mando a nuestras nuevas autoridades municipales por parte de la autoridad saliente, para lo cual pedimos amablemente a cada una de las concejalías procedan a tomar posesión en cada una de las áreas respectivas. Y como último número de nuestro programa, tenemos pieza de música final a cargo de nuestra banda filarmónica municipal. Y es así como hemos llegado a la recta final de nuestro programa, agradeciéndole a todos los presentes por compartirnos un poco de este acto solemne. A nombre de nuestra nueva autoridad, les pedimos que nos sigan acompañando unos momentos más, no se retiren, ya que ellos nos tienen preparado un pequeño refrigerio para todos nosotros. Ahora propicia la ocasión para desearles a todos.